Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Paloma Sendra Beirabé y en nombre del equipo de orientación vocacional de la Universidad Nacional del Nordeste y de todas las personas que estamos presentes en este Zoom, queremos darles la bienvenida a las jornadas informativas sobre carreras de la UNE, a las cuales decidimos llamar Conociendo UNE, un encuentro con tu futuro. Contarles que esta actividad se realiza hace muchos años en nuestra universidad de manera presencial y este año, a raíz del contexto y situación que todavía estamos viviendo, buscamos la manera de darle continuidad a esta actividad que es muy importante para nuestra institución, pero también entendemos que es muy importante y necesaria para ustedes, futuros y futuras ingresantes, y la forma que encontramos de darle continuidad es hacerlas de manera 100% virtual y transmitidas a través del canal de YouTube de orientación vocacional. Otra novedad es que este año estamos siendo acompañados y acompañadas por intérpretes en lengua de señas. Comentarles también que van a estar participando y están participando de estas jornadas informativas autoridades, docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la UNE, quienes van a brindar información específica y actualizada sobre cada una de las carreras. También hablaremos sobre los campos ocupacionales, las diferentes áreas de inserción laboral y profesional. Se informará también sobre la modalidad de ingreso, los cursos de ambientación, articulación, nivelación que ofrecen las distintas facultades. Y también comentaremos sobre las becas y servicios que brinda la universidad a sus estudiantes. Como les dije al principio, esta actividad se va a desarrollar de manera íntegramente virtual y en vivo hasta este viernes 6 de noviembre, así que quienes quieran sumarse y participar pueden hacerlo suscribiéndose al canal de YouTube de Orientación Vocacional UNE. Y quienes no se puedan conectar a la transmisión en vivo, el día y el horario propuesto para cada una de las facultades, decirles que no se preocupen porque esta actividad queda grabada y disponible para que la puedan ver cuando quieran y cuando puedan. Para ir cerrando, simplemente decirles que esperamos que puedan disfrutar muchísimo de esta jornada que organizamos con mucho esfuerzo y dedicación para todos ustedes, futuras y futuros ingresantes 2021, y animarlos y animarlas a que realicen todas las consultas y evacúen dudas que tengan en relación a la universidad. El canal de YouTube tiene disponible un chat donde pueden ir dejando sus preguntas y al finalizar las exposiciones de los y las docentes, vamos a ir retomando estas preguntas para que puedan ser respondidas. Y antes de darle la palabra a mi compañera Karina para dar inicio a este día de jornada, queremos compartir con ustedes un saludo de bienvenida de la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste y de la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Gracias. Buenos días, queremos invitar a todos los jóvenes de la región a que vengan a la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensuras. Esta es una casa de estudios que los va a recibir. Nos estamos preparando para el cursillo, para realizar diversas actividades con ustedes. Si les interesa la ciencia, les interesa el por qué suceden las cosas, esa es una de las características de nuestra facultad, donde se desarrollan las licenciaturas en física, en matemática, en química y en biología. También a los que les interesa la docencia, se desarrollan aquí profesorados en las mismas áreas que le nombré. También tenemos carreras relacionadas con la tecnología, las ingenierías eléctrica, electrónica, la ingeniería en agrimensura, la licenciatura en sistemas y, por supuesto, aquellos que han pensado en desarrollar actividades o que les interesaría desarrollarse como bioquímicos, también es una de las carreras que ofrecemos en nuestras instalaciones. Pueden acceder al sitio web exa.une.edu.ar o bien a nuestras redes en Instagram y en Facebook para realizar las consultas que ustedes estimen necesarias. Soy Delfina Beirabé, rectora.
rectora de la Universidad Nacional del Nordeste y quiero darles una muy cálida bienvenida a esta universidad, una universidad regional que está localizada en las provincias del Chaco, de Corrientes, con facultades que tienen sus sedes allí y en el interior de ambas provincias, y también extensiones áulicas en la provincia de Formosa y en la provincia de Misiones. Esta universidad es una universidad de las grandes porque tiene más de 50.000 estudiantes que transitan las distintas carreras, una oferta académica de carreras de grado, de pregrado, que son más de 50 ofertas y posibilidades que ustedes tienen para elegir para iniciar este camino de la formación universitaria. Pero una formación que no se termina allí, que pueden continuar a través de una enorme cantidad de especializaciones, de maestrías, de doctorados, que son carreras de posgrado que también nuestra universidad tiene. Quiero decirles que estas jornadas de información de las carreras que tiene la universidad les va a permitir a ustedes conocer las características de los planes de estudio, conocer cuáles son también las condiciones para el ingreso a estas carreras, los cursos que se preparan para acompañarlos y para nivelar la formación que cada estudiante que llega a la universidad trae. Y también decirles que posteriormente a esta información que vamos a acercarles de cada una de las carreras que tenemos, pueden seguir conectados con la universidad en este año tan especial a través de la modalidad virtual, recurriendo a los servicios de orientación vocacional que la universidad tiene y que puede darles más información y ayudarlos a esta etapa de elección y decisiones importantes para su vida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Karina González, al igual que Paloma, soy parte del equipo de orientación vocacional de la Universidad Nacional del Nordeste. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio que denominamos Conociendo UNE, un encuentro con tu futuro. Es ya hoy la décima jornada y antes de comenzar con las exposiciones y los paneles, quiero comentarles un poco la dinámica que va a tener esta actividad. En la jornada de hoy presentamos y vamos a conocer puertas adentro a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad, y para ello hemos hecho una división en las presentaciones de las carreras, dado que tienen muchas carreras. Entonces las licenciaturas y los profesorados los van a conocer esta tarde a las 17 horas y esta mañana vamos a conocer en este orden las ingenierías eléctrica, ingeniería en agrimensura, ingeniería electrónica, licenciatura en sistemas de la información y el último panel va a ser el de la carrera de bioquímica. Esta actividad va a tener dos momentos. En un primer momento van a estar las autoridades, docentes y estudiantes referentes de estas carreras comentándonos todo lo que tiene que ver con la vida en Facena. Y en un segundo momento vamos a hacer una recopilación de las preguntas que vos que estás ahí del otro lado le quieras hacer a estos oradores. Y en esa parte me va a acompañar mi compañera Silvia Rach. Silvia. Hola, muy buenos días. Bueno, sí, como dijo Cari, estaré yo pendiente de las consultas, de las cuestiones que ustedes vayan planteando y seguramente podremos resolverlas entre todos al finalizar las exposiciones o los comentarios o todo lo que los
los profesores, doctores, bioquímicos nos quieran contar. Muchas gracias y continuamos, Cari, cuando ustedes quieran. Bueno, antes de continuar, queremos darle la bienvenida y agradecerle a la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Yari Mensura, que nos está acompañando. Bienvenida, licenciada María Viviana Godoy, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer poder acompañarlos en esta instancia de difusión de las carreras de nuestra facultad, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensuras. Quiero felicitar al equipo de extensión universitaria, ¿no es cierto?, y al equipo de orientación vocacional, que son quienes llevan adelante esta tarea, organizando la logística y todo lo concerniente a los distintos eventos que se están llevando a cabo. Para nosotros es muy importante este canal de difusión que nos va a permitir llegar a los jóvenes de toda la región y contarles a través de las voces de los distintos docentes o directores de las carreras las características principales de cada una de ellas, ¿no es cierto? Y también es importante que los jóvenes y los chicos y las chicas puedan realizar sus dudas a través de este medio, pero también van a dejar las direcciones de la página web de la facultad y de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, los correos electrónicos, para que, bueno, seguramente a posteriori van a surgir nuevas dudas o consultas. Brevemente, bueno, nuestra facultad es muy amplia, es muy diversa, esa es una característica que creo que la enriquece y la potencia. Tenemos 13 carreras de grado, sin número de carreras de posgrado, que le permiten, bueno, un nivel superior de formación. Pero esta diversidad creo que nos enriquece y nos potencia. Aquí los chicos y las chicas pueden estudiar todo lo referido a la formación con las ciencias duras, las ciencias básicas, la matemática, la física, la química, la biología, y para eso tenemos como dos instancias. Tenemos los profesorados, que son de duración más corta, y para aquellos a quienes realmente la docencia es una de sus vocaciones, y un ciclo de licenciatura, fundamentalmente asociado, ¿no es cierto?, con cuestiones de investigación. Si bien en los últimos tiempos esto ha ido también cambiando y los licenciados, además de dedicarse a la investigación, pueden ocupar roles muy diversos y muy variados en los distintos campos de las profesiones. Tenemos un número importante de ingenierías, incluyo también en este grupo la licenciatura de sistemas de información, que corresponden a un grupo de carreras que le da a la facultad un cariz tecnológico. Todo lo que es la tecnología está marcando nuestros tiempos y va a marcar nuestras vidas, creo que con mucha más intensidad de ahora en adelante. Quiero destacar también que estas carreras tienen una importante demanda laboral del mercado nacional, internacional, los índices de demanda de ingenierías y de lo que hace a la industria del software. Realmente marca una brecha entre lo que las universidades podemos producir como graduados, o sea, el egreso, y lo que el campo laboral está demandando. Entonces me parece que también es una consideración muy interesante. También la carrera de bioquímica, con un perfil profesional en principio, pero vemos también que muchos jóvenes se inclinan por la investigación y por otros tipos de gestión en establecimientos de salud principalmente. Es decir, hoy el campo laboral no está perfectamente delimitado por los límites y por los alcances de una profesión,
si bien al principio así lo es, con el devenir y con el transcurso de la vida, las personas y sobre todo los graduados universitarios tenemos esa posibilidad de ir accediendo a diversos roles, a distintos puestos en diversas instituciones. Así que bueno, elijan con tranquilidad. Hay una frase que dice, si uno trabaja en lo que le gusta, no trabaja un solo día de su vida, y creo que eso también es importante al momento de que ustedes puedan seleccionar o en un primer intento al menos ingresar a la universidad. Como quiero comentarles también que estamos ubicados en el campus de Odoro Roca, realmente es muy hermoso, el lugar está ubicado en la provincia de Corrientes, y tenemos un edificio en pleno centro, también por la calle Julio. Así que esas son los dos grandes espacios geográficos en los cuales se desenvuelven las actividades académicas, cuando esperemos podamos regresar de algún modo, al menos el año que viene, a la presencialidad. Bueno, así que les dejo con el equipo de orientación vocacional, y les agradezco también a los docentes y las docentes de la facultad, que siempre están muy bien predispuestos a tratar de contagiar, ¿no es cierto?, el entusiasmo y lo que es la vida universitaria y lo que es la formación a través de la universidad, nos permite desarrollarnos de manera integral, ¿no es cierto?, como ser humano también y como ciudadano. Así que un saludo para todos, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Ahora vamos a continuar con el secretario de Extensión Universitaria de la FACENA, el ingeniero Jeremías García Cabrera, a quien le damos la bienvenida y tiene ahora la palabra. Muy buenos días, gracias a la organización y a todos los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube en esta etapa de su vida que, bueno, todos entendemos que es bastante crucial y está por tomar una decisión muy importante, y esperamos cumplir con las expectativas que deben tener en lo que es esta tarea de iluminar un poquito las incertidumbres que tengan respecto a las carreras de nuestra facultad para que puedan tomar la decisión más sabia posible. En mi caso me toca un espacio muy pequeño, que tiene que ver con, dentro de lo que es la generalidad de la carrera y del proceso de ingreso, mostrarles un poquito cuáles son los distintos canales a través de los cuales ustedes van a poder ingresar o acceder a lo que es la preinscripción que hoy está vigente, ¿sí? Lo cual es un proceso que es transversal para cualquier carrera de la facultad. Suelen llegar consultas de cómo hago para inscribirme a tal carrera específica. Bueno, la inscripción es común para la facultad y de hecho para la universidad, todos tienen el mismo sistema de preinscripción, así que eso es importante también que lo sepan. No va a haber diferencia entre inscribirse a una carrera u otra, sí a la hora de seleccionar, ¿no? Pero el proceso es el mismo. Y si me... bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrarles dos cositas, sin robar muchos minutos en esto. Ahí está. Bueno, no sé si Karina me puedes indicar que si se ve bien ya o no la pantalla. Se está cargando. Ahí está. Perfecto. Bueno. Yo les voy a presentar los tres canales que estimo van a ser los más directos o los más habituales a través de los cuales van a poder acceder, ¿sí?, a la inscripción. En principio, esta es la página oficial de nuestra facultad. Acá podrán ver el dominio, exa.uneeduar. Por lo general, todas las páginas de todas las facultades tienen, cambia esta pequeña parte, y después es uneeduar, es común. Y en principio, acá en este cuerpo central están las noticias que se van suscitando de los últimos días. Acá tenemos que levantar un poquito lo que es la preinscripción, pero fíjense que le dan una pequeña vuelta a la ruedita y acá ya ven preinscripción 2021. ¿Sí? En este caso, acceden a este link, que es un link que todavía está dentro de la página de la facultad,
Vamos a ver cómo nos trata la velocidad en internet. Fíjense, bueno, acá hay una pestaña, bueno, los lleva a un sitio, ¿sí? Alumno. Acá hay un poco de información, que es información que es prácticamente la misma que está en la página de la universidad, e ingresan a este link, ¿sí? Y fíjense que en este caso vamos a llegar a un sitio que es SIU, prescripciones, acceso, y todos los distintos caminos que yo les voy a mostrar, este es el primero y los otros dos, los van a terminar en esto, ¿sí? Entonces, lo importante es que tienen que llegar acá. Y en este caso, bueno, tienen que hacer un registro, que eso lo voy a mostrar ahora en el final, no me voy a hacer una cuenta yo, pero básicamente tienen que registrarse como cualquier cuenta de Facebook, cualquier cuenta de correo electrónico. Por ejemplo, acá le dan en registrarse y les va a pedir una serie de datos, que son los típicos datos que piden, como les dije recién, una cuenta de Facebook o de correo electrónico para generar un usuario. Y en particular, según los antecedentes más recientes, esta cuenta se genera prácticamente al instante, ¿sí? No van a tener que esperar ni uno, ni dos, ni tres días, enseguida te va a llegar. Es importante, bueno, creería que hoy en día ya es muy común, que todo, otra vez no, que tengan un correo electrónico recurrente, que se acuerden su clave, que se acuerden su correo, si no lo tienen, generen uno, y tatúense si pueden la clave, y el usuario y todo, porque después pasa que todas las notificaciones llegan a un correo, que después uno lo hace. Muchas veces uno hace un correo solo para registrarse en un sitio, para abrirse una cuenta en una red social, y después elimina de su memoria, no sabe ni cómo es el correo, no sabe ni cómo es la clave, y queda toda la información en el ciberespacio. Así que si ya tienen un correo que no saben ni cómo es, asegúrense, háganse uno nuevo, lo más cordial posible, y se guardan toda su información. Bueno, eso es lo que respecta a cómo ingresar a través de la página de la facultad. Otra cosa que van a hacer varios es directamente poner UNE en el Google y les va a llevar a esta página, UNE Eduard. Fíjense que ya no tiene Alexa, ¿sí? Entra directamente a la dirección de la universidad. Y se van a encontrar con esta solapa principal. Acá uno por ahí siguiendo un poco si no quiere gastar mucha energía de su dedo índice, no quiere dar a la ruedita, va a buscar acá donde dice estudiando en la UNE, y de la misma manera va a entrar a carreras de grado y va a poder acceder a la misma información. Si no, acá hay un banner dinámico que van a tener también para poder ingresar acá. O fíjense que ahí ya se puede ver rápidamente que dice prescripción ciclo electivo 2021. Por lo menos le voy a dar acá. Y va a ir a otro sitio interno dentro. Y fíjense que esta es la información prácticamente la misma que estaba en la página de la facultad. Le dan a prescripción y si internet le pone un poco de onda, vamos a tardar un poquito menos. Esta prescripción es UNE Eduard. Y bueno, medio como les mencioné recién, todos los caminos conducen a Roma, así que volvemos al mismo sitio, ¿sí? Y lo otro, que tal vez todo esto que les mostré sea medio de balde, porque en general lo que van a hacer es poner ingreso a la UNE 2021 en el Google. Entonces, yo por ejemplo acá pongo ingreso UNE 2021 y le doy Enter. Ingreso UNE o prescripción UNE, lo que sea. Y fíjense, lo primero que le va a pasar acá es la página de la UNE, ingreso ciclo electivo 2021. Capaz que incluso lo más recomendable sea hacer esto, por ahí lo más común, siendo Google la herramienta fundamental para buscar evacuar cualquier duda que uno le genera en todos los ámbitos de la vida, capaz que sea lo más directo, ¿sí? Fíjense que acá nos pasa directamente a este sitio que hicimos en el segundo clic en la página de la UNE, nuevamente nos vamos a prescripción, y nuevamente volvemos al mismo sitio del SIU que teníamos, al cual nos llevó yendo directamente a través de la página, ¿sí? O sea que es muy complicado no encontrar. De todas maneras están activos todos los canales de consulta, ya sea internos por la facultad, ya sea generales a nivel rectorado, incluso a través de las redes sociales oficiales de las distintas instituciones también se pueden hacer consultas, se están atendiendo recurrentemente. Puede pasar que uno, no tenemos mucho registro de eso, pero puede pasar que uno abra la cuenta y de golpe no le llegue enseguida, no le llega a las 5 horas, no le llega al otro día. Si pasa, no duden en evacuar ese tipo de consultas. Y bueno, estamos a disposición en ese sentido, ¿sí? No quiero robar muchos minutos más, eso es lo que le tenía para mostrar.
en internet está todo conectado, de última ustedes van a poder entrar incluso a través de otros sitios. Lo importante que tiene que llegar, lo que se tiene que grabar en la cabeza es que este, sobre todo con el simbolito de la UNE, porque suele pasar que como los CIU son sistemas nacionales y capaz que van a, que pueden llegar a tener una interfaz muy similar, proceso de prescripción tal vez de otras universidades, ¿sí? Nos ha pasado por ahí, dentro de la UNE, por ahí que gente se quería inscribir en ingeniería, en electrónica, en nuestra facultad, y terminaba presentando formularios de ingeniería electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNE, que es del Chaco. Entonces, siempre asegúrense de que este, porque la interfaz era muy parecida, justamente se genera esa equivocación. Así que esta es la interfaz, acuérdense de ver el loguito de la UNE ahí, y después obviamente hacer la selección bien paso a paso de la, de la unidad académica y después posteriormente de la carrera. Pero bueno, dicho eso, no quiero robar muchos minutos más, y bueno, gracias Karina, y cualquier duda estaremos aquí conectados a lo largo de la jornada. Esperen que gracias, muchas gracias. Ahí estamos, gracias Jere. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a abrir las puertas de las carreras para que sus referentes nos cuenten un poco más. Vamos a empezar entonces el primer panel. Para él vamos a invitar al ingeniero Carlos Picasa, que nos va a contar sobre la ingeniería electrónica. Él es el director de la carrera y bueno, a partir de ahora le damos la bienvenida y tiene la palabra. Hola chicos, hola, gracias Karina, hola chicos. En principio, comentarles porque todos se imaginan ya en este nuevo universo qué es lo que podemos llegar a hacer, en qué va a consistir la carrera, dónde me estoy metiendo, cuánto tiempo me va a llevar para conseguir lo que quiero. Entonces, básicamente, la ingeniería en electrónica está estructurada en tres grandes bloques. Hay un ciclo básico, que es común a muchas universidades, a muchas facultades dentro de la UNE. Después tenemos el segundo bloque intermedio, que son las tecnologías básicas, y al final de todo, que es a donde generalmente todos apuntan, a todos, el que ingresa en la facultad por la propia voluntad, nadie le está obligando, sino que ustedes, si están viéndome en este momento, si están conectados, es porque evidentemente tienen ganas, tienen voluntad, tienen un objetivo, quieren ser alguien el día de mañana. Entonces, en lo que respecta a la ingeniería en electrónica, la última faceta que es la más interesante, que son todas las tecnologías avanzadas. Es decir, vamos a recorrer, ustedes van a recorrer un camino para que el día de mañana, a pesar, amén de que a todos les van a decir ingenieros, que es lo que el título que a uno lo enorgullece, el esfuerzo de haber conseguido eso, es con toda esa tecnología, con todas esas herramientas desde el punto de vista académico que me dio, que me brindó la casa de estudios, poder decir, nosotros a la sociedad le podemos devolver de esta manera. Es decir, hay un abanico de posibilidades, es decir, desde el ingeniero de overol que se tira abajo de las máquinas hasta el ingeniero de saco y corbata, que es el ingeniero de gestión. Es decir, hoy el abanico de actividades de un ingeniero, y sobre todo en la parte electrónica, ustedes mismos las pueden ir creando. Es decir, traten en los objetivos a cumplir siempre el mérito, la devolución, el hacer algo con mi profesión. Es decir, estuvo muy en boga, es decir, ahora los compañeros del Chaco, mientras yo les voy comentando, van a ir colocando algunos videos acerca de lo que es la actividad de ingeniería en electrónica. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de lo que hoy estamos viviendo nosotros, nuestros chicos, fueron alumnos míos que también recorrieron el camino que ustedes van a recorrer, participaron en el ensamble y el armado de 100 respiradores para
auxiliar al sistema de salud de la provincia de Corrientes. Fue a través de un convenio que se realizó a través de la UNE, Universidad de Rosario, gobierno de la provincia de Corrientes, pero había que alguien tenía que llevar a cabo todo eso mediante una base, mediante herramientas desde el punto de vista académico, que es lo que nosotros pretendemos y vamos a brindarles a ustedes a lo largo de todo este nuevo universo que ustedes, si están mirando esta pantalla, es porque tienen toda la voluntad de hacerlo. Es decir, el ingeniero en electrónica, en los chicos que participaron en este gran programa, en este gran emprendimiento, hoy por hoy, todas estas actividades fueron reconocidas por la carrera, hoy por hoy, todas estas actividades fueron incluidas dentro de su proyecto final, fueron incluidos dentro de la práctica profesional supervisada, amén de que cada uno va a tener, cuando llegue al final de su camino en particular, va a tener un objetivo distinto. Para darles un panorama, para llegar a lo que ustedes están viendo en pantalla, hay que recorrer el ciclo básico, como les había dicho, en el cual se les da las herramientas desde el punto de vista de análisis matemáticos, desde la física, desde la química, desde la computación, para hacer esa la plataforma del primer escalón para sentar una base científica en cada uno de los ingenieros. La palabra ingeniero viene de ingenio, es decir, a los ingenieros normalmente nos llaman porque somos, entre comillas, la última línea de defensa en la solución de problemas, máxime en la parte electrónica desde el punto de vista tecnológico, y que toda esa electrónica puesta en juego tiene su sustento académico. Es decir, amén de que para ustedes que son ingresantes, que van a tener que comenzar de cero, que hacer un gran esfuerzo para hacer el cursillo nivelatorio, que el cursillo no es eliminatorio, pero sí es obligatorio. Es decir, aquel que pretenda el día de mañana ser ingeniero tiene que comenzar por el principio. El principio es a partir del... como fecha ya está ya está establecido el 1 de febrero, se arrancarían los cursillos con varios ejes temáticos, dentro de los cuales está la física, está la tecnología, está la parte integradora desde el punto de vista social, en el cual ustedes van a tener que hacer frente como su primer paso para ser ingresantes de la universidad. A partir de ahí, ya se van a encontrar con todos nosotros, con los profesores que en todo momento, desde el primero hasta el quinto año, vamos a estar acompañándolos, orientándolos, guiándolos, apoyándolos en lo que necesiten. Existen espacios de tutorías, de orientación vocacional, de orientación desde el punto de vista de inconvenientes que se puedan llegar a presentar. Todas las carreras están divididas en departamentos, en direcciones de carrera, cada uno con su función específica, cuyo objetivo principal es que ustedes desde el arranque, desde el cursillo hasta que reciban ese papel tan deseado que es el título, en todo momento vamos a estar acompañándolos. Para conseguir todo esto, por supuesto, hay una cantidad de obstáculos a seguir, ¿no es cierto? Es decir, va a estar la parte de los primeros años, va a estar la parte de las, como les dije, primero y segundo año, todo es el ciclo básico, después vemos las tecnologías básicas, y por fin, ya a partir de cuarto año, comenzamos a ver asignaturas como electrónica de potencia, electrónica digital, teoría de control. Dentro de la misma electrónica tenemos dos orientaciones que son la orientación en telecomunicaciones y orientación en biomédica, cada una de las cuales tiene sus
asignaturas optativas específicas de acuerdo a la orientación que ustedes decidan hacer. Cada uno es un camino distinto dentro de las orientaciones, por ejemplo, las más avanzadas en telecomunicaciones, tenemos sistemas de información, teoría de las comunicaciones, en la parte de biomédica tenemos procesamiento digital de señales biológicas, tenemos bioinstrumentación, es decir, desde el punto de vista tecnológico, el primer paso que hacen todas las tecnologías normalmente es a través de la parte académica y es de la casa de estudio que es la que brinda el conocimiento de esas tecnologías. Por lo tanto, normalmente nosotros como profesores, en la parte de a mí que personalmente me toca los últimos años, siempre le estamos dando a los chicos los últimos avances, las últimas tecnologías, los últimos papers, o sea, las últimas publicaciones científicas respecto de su carrera, cosa de que en ningún, es decir, cuando ustedes, a medida que van cursando, lo van haciendo al mismo ritmo del avance tecnológico que nosotros estamos viendo y que lo estamos haciendo saber en la clase que les estamos brindando, ya sea en la parte presencial o en la parte virtual. Desde el punto de vista de las partes específicas de ingeniería, normalmente todas las asignaturas constan de tres partes: una parte teórica, una parte práctica y una parte de laboratorio. Es decir, todo lo que está conceptualizado en la parte de las clases teóricas tienen que ser volcadas al papel y posteriormente ahí sí, normalmente lo que nosotros hacemos es, antes de pelearnos en la parte física con los dispositivos electrónicos, que hay una cantidad de obstáculos, pero que todos hay que superarlos, todo tiene solución, para eso nos estamos formando, para eso vamos a ser ingenieros, es tener la disciplina de cumplir los objetivos paso a paso, de darle un marco, ya sea desde el punto de vista de nuestra casa de estudios, tenemos todas las comodidades desde el punto de vista de brindar el conocimiento desde el punto de vista académico, para que ustedes se sientan cómodos, nunca les falte material, nunca les falte bibliografía, nunca les falte soporte tecnológico, cosa que es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Es decir, tratar de que todo esto que ustedes puedan volcar a la sociedad tenga un objetivo que sea el ser los mejores profesionales posibles. Es decir, desde la primer matemática, desde la primera computación que van a ver como asignatura, el día de mañana cuando rindan el proyecto final, gente que yo he dirigido, por ejemplo, que ha hecho exoesqueletos, han hecho manos mioeléctricas, para, que fueron donados a una ONG. En la parte de telecomunicaciones, la parte de propagación y antenas, la parte de procesamiento y envío de paquetes vía microondas, es decir, todo eso que ustedes están viendo desde el punto de vista tecnológico y lo están viviendo, pueden llegar a ser partícipes el día de mañana en la generación de algún proyecto, en la creación de algún prototipo, y para eso estamos nosotros. Para eso está la casa de estudio, para eso es que ustedes están hoy viendo esta parte en la cual ustedes, por voluntad propia, están intentando arrancar un nuevo mundo, meterse en un nuevo universo que les puedo asegurar, y les pongo la firma, nunca se van a arrepentir. Chicos, espero que nos veamos, aunque sea, si no es presencial, en forma personal, en forma presencial el año que viene, pero ojalá nos veamos
como mínimo a través de una pantalla, porque quiere decir que tomaron la decisión de seguir adelante con sus vidas, de ser alguien, como les dije. Y bueno, el día de mañana, de aquí a 5 años, poder tratarnos de colegas el uno al otro. Chicos, espero no haberlos aburrido, estamos a disposición, existe en la página web el plan de estudio de la carrera, ustedes pueden asistir, van a ver mi nombre como director de carrera, cualquier consulta a disposición. Chicos, muchas gracias. Karina, todo tuyo. Muchísimas gracias, ingeniero. También gracias por mostrarnos un importante aporte de la universidad pública para la sociedad. Muy, muy interesante. Vamos a seguir abriendo las puertas, como decimos, de las carreras. Ahora nos toca conocer la ingeniería en agrimensura. Para este panel contamos con la presencia de la agrimensora Evangelina Melgarejo y de la delegada estudiantil por la UNE de la Ingeniería en Agrimensura, Joana Leiva, quienes ahora le damos la bienvenida y la palabra. Gracias. Muchas gracias, Karina. Muy buenos días a todos. Yo soy la agrimensora Evangelina Melgarejo, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas en el año 2015. Y les voy a contar un poco de qué se trata la ingeniería en agrimensura y cómo ustedes se van a llenar de todos los conocimientos y herramientas para poder afrontar una vida profesional. Vamos a iniciar. La carrera de ingeniería en agrimensura tiene una duración aproximada de 5 años. Con una totalidad de 36 materias. Estas se dividen en 2 ciclos, básicamente. El primer ciclo, tenemos todas las materias de ciencias básicas, y el segundo ciclo, ya hablamos de las materias específicas de la agrimensura. El primer ciclo se va a cursar en el campus, generalmente se cursa todo el primer ciclo que se trata de las matemáticas y las físicas, en el campus de Odoro Roca, y el segundo ciclo se cursa en la Facultad de 9 de Julio y también algunas asignaturas en el campus de Odoro Roca. La agrimensura, la ingeniería en agrimensura, es la disciplina que ubica, delimita el territorio, también valoriza el territorio, ya sea rural o urbano. Y aquí le vamos a contar un poco cuáles son las ventajas de estudiar la ingeniería en agrimensura. La ingeniería en agrimensura te permite ser tu propio jefe, es decir, trabajar en relación independiente, y también te permite trabajar en relación de dependencia, es decir, en organismos públicos, integrando grupos interdisciplinarios de trabajo. Es decir, ustedes van a estar en contacto con otras profesiones, como ser, por ejemplo, con el ingeniero electricista cuando hace los proyectos de líneas de alta tensión. Se trabaja en conjunto. También es importante destacar que no solo el agrimensor realiza actividades de campo, ya sea actividades de medición en el área rural y en el área urbana, sino también hace trabajos de gabinete, es decir, realizar cartografía y sin dejar de lado la actividad específica que tiene el agrimensor, que es por lo que más nosotros le conocemos, es la mensura y el catastro. O sea, esas actividades son las que ustedes van a poder realizar el día de mañana cuando egresan de la facultad. Es decir, la Facultad Ciencias Exactas le va a dar todas las herramientas necesarias para poder desenvolverse en un gran abanico que tiene de campo de acción. No solamente van a poder hacer mensuras, sino también, como ya les dije, van a integrar grupos con otros profesionales, van a poder desenvolverse en cartografía, van a poder realizar el análisis de imágenes satelitales. Tiene una cantidad
importante de salida laboral. Y es una profesión que representa el mismo desafío tanto para hombres como para mujeres. Siempre la agrimensura está acompañada, como ustedes ven en las imágenes, de un compañero de ruta, que es la tecnología, como herramienta de trabajo. Esos instrumentos son los que ustedes van a poder utilizar para realizar todos los trabajos, ya sea mediciones de terreno, por estación total, sacar las alturas del terreno por los niveles, utilizar, sacar las imágenes satelitales y luego hacer todo lo que se refiere a cartografía. Y también van a poder utilizar esto como para aportar a la agrimensura desde el área de la investigación. ¿Quiénes requieren estos servicios? Las personas que van a, o las empresas que van a requerir estos servicios son los propietarios de los inmuebles, las empresas de servicios públicos, las constructoras, el Estado los puede adquirir en relación de dependencia, adquirir esos servicios, como por ejemplo la Secretaría de Energía, como por ejemplo la Dirección General de Catastro, los escribanos, los abogados, arquitectos, o sea, todos estos profesionales, personas particulares o entidades estatales pueden adquirir los servicios de un agrimensor. A continuación van a ver unas imágenes que nos proporcionaron distintos profesionales de todo el territorio, donde podemos ver dónde se desempeña la agrimensura. Está en la actividad de campo, en la actividad rural, en los ejidos urbanos, en obras, ductos, electroductos, gasoductos, acueductos, obras de gran envergadura, está el profesional de la agrimensura. Somos aquellos que ponemos el primer mojón para una obra de gran envergadura y que aporta al desarrollo sostenible de toda la sociedad. Es decir, somos el primer empujón para realizar una obra y al finalizar también para corroborar todo lo que se hizo en el territorio y que esté acorde a los proyectos que se realizan. A continuación, les dejo con la alumna Joana Leiva, que ella le va a contar sobre los eventos nacionales e internacionales y lo que es la vida estudiantil. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Antes que nada me presento, soy Romina Joana Leiva, soy estudiante de Ingeniería en Agrimensura y le voy a comentar un poco de las actividades por ahí más extracurriculares, ¿sí? A nivel nacional, todos los años la Federación Argentina de Agrimensores realiza eventos a los cuales están invitados tanto profesionales como alumnos. El año pasado, en el mes de octubre, acá le traigo una imagen de lo que fue el Congreso Nacional, que participaron más de 600 profesionales y estudiantes. Acá les muestro un poco lo que es un evento internacional que fue organizado por la Federación Internacional de Agrimensura, el cual todos los años realiza múltiples eventos a lo largo del año y cada vez que se va a realizar un evento siempre se llama a becas y se proporciona 4 becas a nivel mundial. El año pasado fui becada para participar en la actividad que se realizó en Vietnam. La Federación Internacional pagó todos los gastos para el traslado y pude participar de este evento. A nivel nacional hay un evento muy importante que es para los estudiantes que se realiza todos los años. Este año por cuestiones de la pandemia no se pudo realizar, pero se realiza todos los años el Encuentro de Estudiantes de Agrimensura. Es el evento más importante y del cual hace 6 años Corrientes está participando y tiene asistencia perfecta. El año que viene, si todo esto ya pasa,
estaríamos visitando la ciudad de San Juan en el 10º encuentro de estudiantes de agrimensura. Cabe aclarar que en este encuentro pueden participar tanto estudiantes ingresantes como estudiantes avanzados, no es que por más que sean ingresantes no pueden participar. Así que seguramente si nos eligen, quieren estudiar nuestra carrera, podrían participar del evento. Acá está una foto de nosotros en la ciudad de Rosario. Acá les muestro un poco de lo que es nuestras redes. Como estudiantes de Ingeniería en Agrimensura, tenemos una unión de estudiantes, el cual si quieren saber un poco más de lo que es la carrera, si están interesados o quieren saber un poquito más, nos pueden encontrar en el Facebook como uneacorrientes.9 o en el Instagram como uneacorrientes. O también, si no le interesa la carrera de Ingeniería en Agrimensura, pero por ahí quieren estudiar otra de las carreras, seguramente podrían dirigirse a los chicos del centro estudiante que lo podrían encontrar en el Instagram como fm.exactas o franja morada exactas une en el Facebook. Espero que puedan decidir, puedan elegirnos, así que esperamos vernos el año que viene y que se sumen a nuestra gran familia que es la Agrimensura Argentina. Muchísimas gracias, Karina. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Vamos a pasar entonces al tercer panel. En esta oportunidad vamos a conocer la ingeniería eléctrica. Para ello contamos con la presencia de los ingenieros Gabriel Sáez y Abel Esquivel, a quienes le damos la bienvenida y tienen la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Les voy a contar un poco en qué consiste la ingeniería en electricidad que dictamos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. En la ingeniería en electricidad lo que hacemos es formarlos a ustedes para que tengan un manejo total y completo de lo que es la energía eléctrica. Desde aquella parte que es hacia la generación de la energía eléctrica, como también su transmisión y su distribución. Ustedes saben, digamos, que la energía eléctrica está presente permanentemente en todo nuestro ámbito, pero también saben que esa energía no sale del suelo, esa energía tiene puntos en los cuales es generada. Y uno que conocemos mucho, los que somos del Nordeste, los que somos de Corrientes, es Yacyretá. Este es un lugar en el cual la energía eléctrica es generada y nosotros le explicamos y le enseñamos cómo se puede hacer para sacar de una caída de agua energía eléctrica. No es la única forma que nosotros le vamos a dar a ustedes para que puedan, digamos, comprender cómo se maneja la energía. Existen muchas otras fuentes de energía que también le vamos a enseñar. Nuestro país tiene un avance muy importante en lo que es la energía termonuclear, y tenemos la suerte de tener estas instalaciones, por ejemplo, las de Provincia de Buenos Aires, que están viendo, que son Atucha 1 y Atucha 2, en la cual se saca de la energía que está en el átomo, se puede obtener finalmente energía eléctrica. Todas estas formas de generar energía eléctrica tienen una fuerte base, digamos, de formación matemática y física, que le damos en la facultad. Y hablando de física, una de las más modernas formas de generar energía eléctrica es obtener esa energía del viento. Por ejemplo, en esta zona que tenemos acá, esto es el parque eólico Rawson, en la cual todo esto que ustedes ven acá son molinos de viento que permiten transformar la energía cinética del movimiento del viento en energía eléctrica. La ingeniería eléctrica necesita, para que todo esto pueda ser comprendido y aprendido, una fuerte formación matemática y física. Esa formación matemática y física se la da en los primeros años de la carrera. Luego vienen las materias
que son más específicas de nuestra carrera, como ser las instalaciones eléctricas, la transmisión de energía. Ustedes sabemos, les acabo de mostrar, dónde generábamos energía eléctrica en algunos lugares del país, pero esa energía eléctrica tiene que llegar a las ciudades, y para llegar a las ciudades existen estas instalaciones que permiten la transmisión de energía eléctrica. Está muy cercana a la ciudad de Corrientes, está en Paso de la Patria. Y la energía que venía de esas centrales eléctricas llega a estos nodos y es transmitida. Y para poder transmitirse existe toda una serie de complejidades que se enseñan en la asignatura Transmisión de la Energía. Finalmente, la energía llega a las ciudades. En la ciudad, esa energía luego debe ser distribuida. Y para ser distribuida, la energía tiene que ser llegar a instalaciones como la que estamos por ver, que para aquellos que son correntinos se van a ubicar. Esto es la avenida Teniente Ibáñez, esta es continuación de calle Mendoza, y podemos ver cómo esa energía termina llegando a un área urbana densa, como puede ser la ciudad de Corrientes, a estaciones transformadoras, y de este lugar la energía es sacada y llevada a toda la ciudad. Y en la ciudad, una vez que llegamos a un local, dentro de ese local, esa energía tiene que llegar a los puntos finales de consumo para lo cual se ejecuta una instalación eléctrica. Y las instalaciones eléctricas que te enseñamos son muy diversas, desde lo que puede ser la instalación eléctrica de un local comercial o la instalación eléctrica de un ambiente explosivo, como puede ser la de una estación de servicio o simplemente una instalación eléctrica residencial en una vivienda. Todo esto que le enseñamos en ingeniería eléctrica es fundamental para que todos los artefactos y equipos que ocupamos puedan desempeñarse con efectividad. Ustedes saben que la energía eléctrica está presente, está omnipresente, digamos, en nuestras vidas. Sabemos que ninguno de nuestros artefactos tecnológicos funcionaría si no les suministramos energía eléctrica. Y todo esto le enseñamos desde nuestra facultad, que la pueden ver acá en la imagen. Estos son los edificios de nuestra facultad y este es el edificio del módulo de ingeniería donde esperamos verlos a partir del próximo año. Como dijeron algunos colegas, el ingeniero electricista se encuentra en el nudo de muchas profesiones. Nuestra carrera exige permanentemente que ustedes interactúen con muchas otras profesiones que están relacionadas con la ingeniería eléctrica. Necesitamos permanentemente el asesoramiento del agrimensor, que es el que nos va a indicar por dónde vamos a construir las redes de alta tensión para poder llegar desde las centrales eléctricas hasta las ciudades. Necesitamos permanentemente interactuar con el ingeniero en construcciones, ya que todo el equipamiento electromecánico requiere obras civiles que son muy particulares y muy importantes. Necesitamos interactuar con el ingeniero en electrónica, ya que las telecomunicaciones de una central eléctrica para poder saber cuál es el estado de la carga, para poder saber cuánta energía se debe suministrar, requiere de conexiones que sean muy, muy, muy robustas, digamos. Así que el ingeniero en telecomunicaciones, el ingeniero en electrónica con especialidad de telecomunicaciones, resulta una persona que nos tiene que auxiliar permanentemente para poder planificar nuestras redes eléctricas. Estamos interactuando también con los ingenieros electromecánicos, que también nos ayudan en la parte del equipamiento electromecánico. Y en ese sentido, por ahí ustedes se preguntan si estoy en ingeniería eléctrica o ingeniería electromecánica. Bien, ingeniería eléctrica no le pone un límite de tensión. O sea, ustedes como ingenieros eléctricos van a poder tener conocimiento de las instalaciones eléctricas en todos los niveles de tensión. El ingeniero mecánico tiene una limitación hasta el campo de la media tensión, que son los 33.000 voltios de las tensiones normalizadas que existen en el país. En cambio, el ingeniero en electricidad maneja absolutamente todos los niveles de tensión. Y bueno, lo último que les quiero comentar es que quiero que ustedes sepan que una carrera requiere, para ser exitosa, requiere que ustedes se esfuercen. Ustedes tienen que poner mucho de sí mismo para poder avanzar y progresar en la carrera.
Y en esto es importante que ustedes al entrar en la universidad hagan un clic, un rápido cambio en el reseteo, digamos, de su cerebro. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que la enseñanza primaria, preprimaria, la secundaria son obligatorias. En cambio, la enseñanza universitaria no es obligatoria. Por lo tanto, la actitud que tiene el docente primario, secundario, frente a sus estudiantes, no es la misma que la que tiene la universidad. En la universidad son ustedes los que tienen que exigirse para avanzar y aprender. El profesor va a evaluarlos y ver cuánto aprendieron cuando son los exámenes. Y los exámenes andarán 3-4 exámenes en su cursado y un examen final. Pero el resto de los días, ustedes le tienen que demostrar al profesor que no saben, ¿está? Por lo tanto, preguntar todo aquello que no se sabe es fundamental. En vez de estar esperando que el profesor identifique lo que no saben y buscar la forma que ustedes aprendan, ustedes tienen que interactuar fuertemente con el docente para poder sacarse las dudas y aprender. Y también, muy importante, soy de los pocos profesores que dan estos consejos, el ingeniero, si bien hace también trabajos en solitario, la mayor parte del tiempo el ingeniero electricista está trabajando en equipo. Interactúa permanentemente con otras personas. Y para interactuar permanentemente con otras personas y que esa interacción sea positiva, ustedes tienen que relacionarse con otras personas. Entonces, mi consejo va a ser que, aparte de estudiar, ustedes desarrollen todo el otro tipo de actividades que son importantes en un estudiante, particularmente divertirse. Soy de los pocos profesores que le aconseja a sus alumnos que se diviertan. La vida universitaria es una etapa única en la vida y al divertirse ustedes interactúan con otras personas, aprenden a conocer a otras personas, saben cuáles son las cosas que les permiten de esas otras personas obtener la mejor respuesta posible. Así que diviértanse, hagan actividad deportiva y entonces van a aprender a trabajar en equipo y van a aprender a relacionarse con otras personas. Bueno, cuando termine esto voy a quedar a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta y Abel, si quieres agregar algo. Sí, Gabriel, si me permitís, vamos a aprovechar, ¿se me escucha? Abel, porque no los veo. Sí, vamos a aprovechar que justamente me encuentro en el campus donde se encuentra nuestra facultad. Si pueden ver en el video, voy a hacer un pequeño paneo de nuestras instalaciones. Ahí fíjense que dice FACENA, Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura. Vamos a hacer un pequeño recorrido en el edificio. Les voy a mostrar algo que es interesante, que tiene que ver con el cursado, con lo cotidiano para ustedes, que es las aulas. Les voy a mostrar un aula. Y de paso aprovechar para comentarles que la mayoría de nuestras materias se cursan en forma cuatrimestral, la mayoría, es decir, generalmente se divide en tres partes, una parte teórica, una parte de trabajos prácticos y una parte de laboratorio. Salvo algunas materias que no tienen laboratorio, como bien explicó, contamos con distintos ciclos. Acá estamos entrando a un aula de nuestro edificio. Fíjense, esperemos que podamos resolver este tema de la pandemia y que pronto los tengamos acá. Esta es nuestra casa, esta es la zona que yo les decía. Ustedes van a pasar mucho tiempo acá y en su casa, por supuesto. Y adhiero a lo que dijo Gabriel del disfrute, de pensar esto como un proceso. ¿Sí? Bien. Esto quería mostrarles porque esto es parte de lo que vamos a hacer día a día. Contamos con, no solamente con laboratorio equipado, con aulas, fíjense, están con aire acondicionado. Y comentar un poquito más de, son 5 años la carrera de ingeniería eléctrica. En la página van a encontrar los planes de estudios. Y bueno, quería mostrarle eso, Gabriel o Karina, la gente de extensión, les dejo con esta imagen para esperándolos.
Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Abel, por mostrarnos las aulas que hace rato no las vemos y quienes pasamos por la universidad sabemos que, como bien dice el ingeniero Esquivel, la universidad, la facultad pasa a ser nuestra casa, así que le agradecemos mucho por el aporte. Vamos a pasar al cuarto panel, a través del cual vamos a conocer a la licenciatura en Sistemas de la Información. Para ello contamos con la presencia de los licenciados José Ríos y Darío Villegas, a quienes les damos la bienvenida y tienen la palabra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Camila. Hola, buenos días. Bueno, voy a compartir la pantalla a ver si podemos. No me está apareciendo, che. Abajo de todo, ahí está. ¿Está? Súper, sí, se ve bien, gracias. Perfecto. Bueno. Vamos a intentar demostrar las calidades de la gloriosa licenciatura en Sistemas de Información de la UNE, la carrera de informática, una carrera que está organizada en un plan de estudios 2010 con dos ciclos, un ciclo inicial, primer ciclo, en el cual vamos a gastar cerca de 2.112 horas dentro de las aulas, un segundo ciclo de otras 3.424 horas. La carrera está organizada en básicamente entonces dos etapas, ¿no? Cada una de las etapas posee un título. En el caso del primer ciclo, el analista programador universitario, que bueno, entiende sobre desarrollo, modificación y mantenimiento de software, ¿no? Es decir, herramientas de gestión en cualquier empresa, en cualquier organización pública, privada, trabajo a distancia, etc. El caso del segundo ciclo, ¿no es cierto?, el licenciado en Sistemas de Información, ya tiene un perfil un poco más en el sentido técnico, tiene más amplitud a los efectos de poder establecer estrategias, a los efectos de poder conversar a nivel de gestión con otras autoridades dentro de la organización, que puede ser pública, privada. Entonces, en ese sentido, la carrera está organizada de esta manera, ¿no? El primer año de cursado tiene asignaturas que son, bueno, introductorias en lo que tiene que ver con los algoritmos, las estructuras de datos, el álgebra, que nos va a ayudar a repensar la manera de llegar a un objetivo, a una solución de manera más eficiente, más rápida. La informática, la computación, está sostenida por la matemática. Quizá a veces es una barrera al inicio, digamos, pero que evidentemente en aquellos que nos gusta esta profesión, la podemos sortear sin ningún tipo de inconvenientes. Tenemos una asignatura que tiene que ver con lógica y matemática computacional y una materia que tiene que ver con sistemas de organizaciones. A partir del segundo año pasamos a desarrollar actividades que tienen que ver con los lenguajes de programación, paradigmas de programación. Nos metemos más en el código, ¿no? Esto que el alumno quiere ya desde el inicio, desde el principio, picar código, como se dice, y ver su resultado ahí funcionando en una máquina, en una página de internet, en un sistema, ¿no? Las demás asignaturas tienen que ver con aspectos más específicos, sistemas operativos, empezamos a conocer en profundidad todo aquello que sostiene una aplicación informática.
y también revisamos aspectos que tienen que ver con la gestión de organizaciones y administración a nivel general. Bien. En el tercer año y cuarto año tenemos más especificidad en cuanto a los contenidos, comunicaciones de datos. En taller de programación 1 se realiza un laboratorio bastante completo que intenta resumir lo mismo taller de programación 2, que intenta resumir todo lo visto, y es un poco la actividad práctica por excelencia que tenemos en ese tercer año, ¿no? Se trabaja bastante con base de datos, se trabaja bastante con ingeniería de software, es decir, nos involucramos un poquitito con más calidad en cuanto al contenido y al desarrollo de una aplicación informática a partir de este año, ¿no? Y un aspecto importante que hay que mencionar es el inglés técnico, ¿no? Hoy por hoy es una de las barreras que a veces se complica cruzar, tiene que ver con esto del idioma, ¿no? De poder trasladarle a otras personas cuando trabajamos en grupo. A veces el trabajo en grupo tiene que ver con que nos reunimos en un sitio de internet, un polaco, un indio, un chino, un ruso y un argentino, ¿no? Entonces, el idioma universal es el inglés en este sentido, y obviamente tratamos de impulsar actividades que tengan que ver con el desarrollo de este lenguaje como vehículo, ¿no es cierto?, para poder comunicarnos. Al final del tercer año, entonces, tenemos el título, ¿no?, del primer ciclo. El cuarto año ya lo tratamos directamente como un profesional. El estudiante deja de ser estudiante, ya es casi un profesional. Digo esto porque el nivel del contenido que se le aplica es bastante superior, hay mucho contenido, hay más horas dentro del aula, y en las materias de ingeniería de software, teoría de la computación, redes de datos, bases de datos 2 y métodos computacionales, se desarrollan estrategias que tienen que ver con profundizar los conceptos ya vistos, pero adaptarlos a la dinámica, ¿no?, que ofrece Internet, que ofrece los sistemas informáticos a gran escala. A partir del quinto año tenemos una serie de materias optativas, es decir, el estudiante puede llegar a optar por esto en función al gusto individual, ¿no?, de cada uno, de materias que tengan que ver con o más gestión o más programación o más digamos aspectos de redes y de infraestructura operativa. También se inicia el proyecto final de carrera, que es el trabajo final de aplicación, por así decirlo, con el cual el alumno se recibe después de licenciado en sistemas. ¿Estás ahí, Darío? ¿Ayúdame un poquito? Estoy por acá, José. Antes de seguir, quería mencionar con qué se van a encontrar estos futuros ingresantes en la carrera de sistemas el próximo año. Como bien lo mencionaba, solamente para recalcar esta idea, como se mencionaba antes, también los profes que estuvieron, vamos a tener un taller de ambientación, un curso de ambientación obligatorio que va a empezar en febrero, donde acá me parece que es importante, esto dice obligatorio, pero la participación ya empieza, y voy a tomar las palabras del profesor Sáenz, que decía un clic, hay que empezar a hacer un clic en la cabeza del universitario, porque empezamos a ver la universidad ya de otra manera. De ahí ya nos empezamos a involucrar, si decidiste, estás decidido, querés la carrera de sistema, ya nos empezamos a involucrar con todo este ambiente de la universidad y empezamos a interactuar con nuestros compañeros, con nuestros futuros docentes. Así que me parece importante tener en cuenta que tenemos este curso
de ambientación, de taller de ambientación al principio, y que ya va a ser el puntapié inicial después ya para iniciar el cursado en nuestra carrera. Solamente era eso, José. ¿Seguimos? Bueno. Bien. Nada, eso es sobre cómo nos dimos cuenta, ¿no? que esto era para nosotros. Evidentemente ya venimos un poco taladrados, digamos, de la secundaria, con docentes que tengan vinculación, ¿no?, con la informática. Sabemos de que la informática está presente en la mayoría de los colegios secundarios de la zona, de la región, y eso obviamente que ayuda mucho a que el futuro licenciado en sistemas tome la decisión para continuar, ¿no? Aquel que le gusta el código, ¿no? Este por lo menos fue mi caso, y obviamente que tenemos dudas a veces, ¿no? De decir, bueno, mira, me gusta informática, pero también me gusta el profesorado de educación física, no sé, digo cualquier cosa, pero obviamente que le tenemos que dar tiempo digamos, a repensar la estrategia. Sobre todo nos tenemos que inscribir, o sea, preinscribir, están inscritos y comenzar a leer el material que está disponible, que la universidad dispone de manera anticipada a todos los estudiantes, y estamos seguros que con esa actividad, digamos, de lectura, y seguramente vamos a pasar a una mejor etapa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, obviamente que los obstáculos aparecen, ¿no? Quiero decir, los profesionales universitarios representamos a nivel mundial menos del 1% de la población, así que imagínense, somos realmente muy pocas personas las que colaboramos en ese sentido como profesional, ¿no? Entonces, los obstáculos surgen desde el primer día de clase, obviamente, pero que son sorteados a través de la información que dispone nuestra facultad, a través del personal administrativo que siempre está dispuesto a llevar adelante actividades de coordinación y de acompañamiento. Y bueno, las dudas quedan, obviamente, ¿no? Pero que yo creo que con la actividad diaria, con las actividades que nos aparecen, porque siempre hay un profesor que nos tira una cuerda para hacer alguna actividad rentada o no rentada, académica, y muchas veces eso del inicio ayuda a que podamos entender de que es nuestro futuro, ¿no? Vamos a tratar de avanzar. La profesión se aplica en distintas áreas del saber, desde el punto de vista en que podamos salir a colaborar en el desarrollo de software desde el punto de vista computacional, matemático. Podemos salir a apoyar sistemas, como mencionaban hoy los ingenieros electrónicos. Siempre hay un informático atrás, un buen ingeniero electrónico, que está colaborando, digamos, con el código. El trabajo en robótica ya es conocido. El impacto que está causando la robótica en nuestro día a día es cada vez más evidente. Podemos llegar a trabajar en equipos multidisciplinarios a los efectos de hacer el aporte informático o el sustento de infraestructura para que todo funcione desde el punto de vista computacional, sistemas en nube, nube privada, una parte en nube privada, una parte en nube pública, y toda la actividad que tiene que ver específicamente con la infraestructura informática, mantenimiento de equipos, mantenimiento de sistemas de base. En ese sentido es muy amplio. Nuestros estudiantes durante el cursado de la carrera, perdón. No, quería decirte que hay una fuerte relación también de nuestra carrera con las otras disciplinas, muy relacionada en cuanto al trabajo, que también se están abriendo en el área
de actividad laboral, líneas de investigación, en el cual también nuestros futuros graduados, estudiantes, futuros graduados, pueden participar tanto con la línea de la física, de la química, de la biología, junto con la ingeniería, está estrechamente relacionado. Así que tenemos también ahí un gran panorama de actividad laboral. Durante el cursado nuestros estudiantes se vinculan, ¿sí?, con en todo sentido, ¿no? Desde armar cables, en armar sistemas de cableado estructurado, de conectar equipos. Tenemos la posibilidad de contar con hardware que se usa para reconocer los sistemas, para hacer instalaciones en sistemas. Tenemos montado un laboratorio por calle 9 de Julio, en el edificio 9 de Julio, que realmente tiene incorporado muchos elementos que son utilizados en las clases, en los laboratorios de cuarto y quinto año, y eso evidentemente repercute mucho en el estudiante, el poder tocar, toquetear. Evidentemente este año es una situación difícil, ya la sabemos, pero que evidentemente la vamos a retomar seguramente el año que viene, ¿sí? Desde el punto de vista de la actividad informática, yo me dedico a varias cosas. Una de ellas es la actividad que tiene que ver con ISET. Administramos sistemas, al igual que Darío, administramos sistemas informáticos para que otros investigadores puedan realizar sus cálculos, sus estudios, sus investigaciones. Soportamos esos sistemas 7 días a la semana, 24 horas al día, y un poco, obviamente, la actividad docente en la cual estamos metidos con Darío, ¿no? Para mí es un prodigio, digamos, poder participar en este sentido. Es un cable a tierra que tenemos, y bajar el conocimiento que uno va adquiriendo en el campo profesional al aula es realmente una gran satisfacción. Vamos a encontrarnos con estos títulos, ¿sí? De que, bueno, cuál es el aporte, cuál es la inserción laboral, cuál es la situación hoy en día, ¿no? Todo lleva de que el mercado está necesitando cada vez más informáticos, más ingenieros, más matemáticos, con esto del uso de los datos, ¿no? Evidentemente tenemos mucha, mucha ganancia en la rama informática. Cada vez más mujeres se inscriben a las carreras informáticas. Esto está realmente muy, muy bueno, y le dan un aporte totalmente distintivo y superador al nivel que estamos encontrando en nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes hoy, ¿dónde están parados? Están parados atajando penales, como decimos, en las grandes ligas. Nuestros estudiantes, nuestros licenciados en sistema están hoy a nivel provincial, a nivel municipal, en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, desarrollando actividades de rigor, actividades con mucha criticidad, mucha calidad, y eso realmente nos orgullece y damos fe de ello, de que todo este trabajo que vemos ahora que se desarrolla en el aula, haciendo presentaciones sobre las investigaciones, que a veces es en conjunto con los docentes, que son actividades que desarrollamos dentro del aula, las hacemos participativas y tratamos a veces de integrar alumnos del tercer año con el cuarto y con el quinto, a los efectos de retroalimentar el sistema. Darío, ¿quieres hacer algún comentario más? No, a mí me parece que también tenemos profesionales que han desarrollado sus empresas exitosas también en la región, y tenemos muchos que están trabajando a nivel internacional. Una de las cuestiones también por ahí que me parece a destacar, que nuestro trabajo también da la posibilidad de trabajar, como vos decías, con la necesidad del idioma, de trabajar remotamente en empresas de todo el mundo,
estando acá en la región. Y algo que se está valorando mucho también es, como lo mencionaba. Perfecto. ¿Damos un cierre, José? Bueno. Sí, la recompensa al final de camino, sí, siempre es buena. Obtener ese título siempre es positivo. Y nada, nos vemos en clases el año que viene. Los esperamos, estamos ansiosos, digamos, de recibirlos. Y bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta al final. Los invitamos, a venir a la carrera, que lo estamos esperando ansiosamente. Muchas gracias. Gracias, José y Darío. Muy lindo el aporte. Muy lindas las fotos del final. La verdad que muy alentador. Vamos a dar entonces inicio al quinto y último panel, a través del cual vamos a conocer la carrera de bioquímica. Para ello contamos en esta oportunidad con su directora de carrera, la bioquímica especialista Natalia Serrano, y con el bioquímico Luciano Fusco, a quienes le damos la bienvenida y la palabra. Buen día, muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Bueno, voy a pasar a presentarles la carrera de bioquímica. Ante todo, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Nacional del Nordeste, particularmente a la Facultad de Ciencias Exactas, que es una casa grande, como ya se dijo hasta acá, donde que alberga, digamos, 13 carreras, a diferencia de otras facultades que tiene nuestra universidad. Nosotros somos una estructura muy grande. Y la carrera de bioquímica es una carrera que está dentro de estas 13 carreras. Esto explica por qué a veces muchos interesados en estudiar bioquímica buscan la facultad de bioquímica, pues no existe, estamos aquí todos juntos dentro de Ciencias Exactas. Como les mostraba el secretario de extensión de nuestra facultad, ustedes para acceder a información de nuestra carrera tienen que entrar a la página de EXA, van a ir a la parte de carreras, y allí van a poder desplegar todas las carreras que tiene la facultad y la información que necesitan acerca de la carrera de bioquímica. Una carrera que tiene un total de 4.470 horas distribuidas en 6 años de carrera. Es una carrera que posee, como bien dijeron los ingenieros y licenciados que me antecedieron, un cursillo de ingreso de carácter nivelatorio, donde todos van a compartir ciertas áreas de nivelación a partir del 1 de febrero, comienzan un poco antes que el resto del alumnado, y esas áreas que son comunes a todas estas carreras de exactas, que es matemática, la parte de como es expresión lingüística y la parte de tecnologías de información. De esta manera se nivelan y las clases de las asignaturas de primer año comienzan un poco antes. La carrera de bioquímica se divide básicamente en 4 ejes formativos, o sea, una formación de tipo obligatoria, después tenemos una formación que incluye materias electivas u optativas, de las cuales se les va a plantear una lista y ustedes van a elegir 2 que tienes que elegir sí o sí, digamos. En este sentido, la parte de electiva u optativa no quiere decir que si quiere lo hacen y si quiere no, sino que del plan de asignaturas que le planteamos pueden elegir 2. Un eje también obligatorio que tiene que ver con un examen nivelatorio de inglés y de TIC, que eso no tienen clases, digamos, esas asignaturas, pero son como planes que ustedes van a tener que rendir, y una parte de práctica lectiva. Dentro de esto, que es lo que en general a todos les interesa, la formación disciplinaria obligatoria, nosotros tenemos 3 ciclos básicos, como la mayoría de las carreras. O sea, por un lado, las asignaturas que conforman el ciclo de asignaturas básicas, donde como ustedes verán, tenemos biología, morfología, la parte de matemática fundamental para nosotros, álgebra y geometría analítica, cálculo, la parte de física, mecánica, calor, termodinámica, electricidad, óptica, sonido, y claramente la parte de química general.
Es aquí donde ustedes se tienen que parar y decir, bueno, si ustedes no tuvieron una gran formación matemática en el ciclo medio, y quieren estudiar bioquímica, la pregunta muchas veces es, ¿puedo ser bioquímico? Sí, claramente sí, lo que no saben de matemática o de alguna otra asignatura, la facultad está para eso, para formarlos, para enseñarles, así que no tienen que venir acá con una gran base. Lo que sí creo que yo recomiendo a los alumnos que se planteen es si les gusta química, porque ahí está la base de esto, digamos, química y biología son dos asignaturas o dos áreas, digamos, dentro de lo que es nuestra carrera, que claramente les tiene que gustar. Esa es la pregunta inicial que yo les recomendaría que se hagan. Como verán, una vez que pasan este ciclo básico, que dura alrededor del primero y segundo año, van a pasar al ciclo de las asignaturas intermedias o al ciclo de formación biomédica. Y acá van a ver que los nombres de las asignaturas empiezan a mezclarse, digamos, a concatenarse. Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, una química biológica 1, una química biológica 2, una asignatura que se llama química física biológica, fíjense cuántos conceptos estamos mezclando ahí en una sola asignatura. Claramente para llegar a este ciclo ustedes tendrían que haber pasado este ciclo básico para darle las bases o los cimientos para poder seguir avanzando. Una vez que terminan este ciclo, que más o menos duraría entre tercero y alguna parte de cuarto año, ingresan a las asignaturas superiores. Aquí, nuevamente, la carrera de bioquímica se diversifica, le mostramos todas las áreas a las cuales ustedes después se pueden dedicar, entonces van a tener una asignatura que es la parte de hematología clínica, química clínica, la parte de inmunología, virología, bacterio, mico, micología, después la parte de bromatología, que es control de alimentos, toxicología y química legal. Entonces, en este punto, ustedes van a ver cómo, digamos, avasallado por un montón de nuevas disciplinas dentro de lo que es la disciplina de bioquímica, para que les va a dar las bases para volver a elegir, porque claramente cuando terminan el quinto año, vuelven a replantearse a qué se van a dedicar. ¿Qué hace el bioquímico? O sea, ¿a qué se dedica? Claramente, seguramente entre sus amigos y familiares, cuando les dicen que les interesa bioquímica, la mayoría, sin excepción, los va a vincular con el análisis de materia fecal, el análisis de orina, de una manera peyorativa, sin dejar de darle la importancia que tiene el análisis de estas muestras que van a claramente determinar alguna patología que puede estar afectando a un niño, sobre todo, o a un adulto, el bioquímico hace mucho más que esto, ¿sí? La gran mayoría de nuestros alumnos se inscribe en bioquímica y se dedica porque le interesa esta parte, la parte de salud, la parte de la interacción en salud con médicos y todo el equipo de salud, que es la obtención de una muestra, ¿sí? De una muestra clínica, el análisis y a través de ese análisis la obtención de un número que al médico le va a confirmar o le va a desechar ese diagnóstico clínico presuntivo que él hizo. O sea, claramente sin los análisis bioquímicos un médico es poco lo que puede avanzar, ¿sí? Es un trabajo en conjunto y esto es algo que ustedes tienen que tener en claro desde el primer día. ¿Cómo hacemos esto? También en algunos ámbitos por ahí peyorativamente se piensa que un bioquímico mete una muestra en una punta de un equipo y saca un resultado en el otro y prácticamente es nada lo que hace. Muy contrario a eso, ustedes sabrán que nuestra carrera está muy atravesada por la tecnología, por la innovación permanente, tecnológica. Y esto requiere un conocimiento y una formación casi continua, les diré, para manejar, sí, estos grandes equipos. ¿Por qué? Porque un bioquímico tiene que certificar que el valor que se obtiene de estos equipos automatizados es coherente, es propio y va a estar a la altura de la circunstancia y de lo que el médico pide. Entonces, hoy en día de lo que se trata de hacer mucho hincapié es que el bioquímico es aquel que va a validar el resultado, el que va a decir si es exacto, si es coherente, si condice con todos los regímenes de control de calidad que hay dentro de un laboratorio, porque los laboratorios certifican calidad y eso también se encarga el bioquímico. Y cuando ustedes ven todos estos gráficos y demás, van a entender por qué nosotros estamos dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, porque requerimos de una formación en física, química y matemática que nos da una Facultad de Ciencias Exactas.
Por eso bioquímica no forma parte de la Facultad de Medicina, por ejemplo, porque tiene una base científica, digamos, que nos permite hacer esta validación. Pero no es lo único que hacemos. Hay muchos de nuestros colegas que se dedican a otras áreas, como les decía recién, llega un momento que van a elegir algo, una formación más acotada. Entonces se dedican, por ejemplo, al área de microbiología, ya sea al estudio de bacterias, hongos, virus. En este momento de pandemia sabrán que un paciente diga soy COVID positivo o COVID negativo es porque hay un bioquímico que firmó ese análisis, porque los bioquímicos lo que hacemos es certificar un análisis que tenga que ver con alguna afección en humanos, ¿sí? Nosotros estamos vinculados a determinar las enfermedades seres humanos. El bioquímico también, dentro de esta rama, se puede dedicar a la toxicología y química forense. Muchos de ustedes eligen bioquímica porque miran la serie CSI, les interesa mucho esa área, y claramente la bioquímica en este país es la carrera que está vinculada a ese tipo de cosas, que es el análisis de droga, el análisis toxicológico, el análisis de cadáveres trabajando en el Poder Judicial y demás. También hacemos análisis de alimentos, y en esta área ya nuestro vínculo no va a ser tanto con el equipo de salud directamente, sino por ahí nos vamos a vincular con un licenciado en química, con un ingeniero en alimentos, con un ingeniero químico, trabajando en esta área de certificación de la calidad de los alimentos que los seres humanos ingieren. Por otro lado, la genética y la biología molecular hoy en día es, digamos, está en las puertas de un desarrollo constante. Lo ha demostrado la pandemia esta que estamos atravesando, la generación de test rápidos, vacunas, etcétera, etcétera, donde claramente el bioquímico está activo, muy activo como profesional en toda esta área. Muchos estudiantes eligen nuestra carrera porque les interesa esta parte, y esta parte relacionada al diagnóstico, porque acá ustedes me pueden decir, bueno, puedo ser genetista, estudiar licenciatura en genética en Misiones. Esa es una carrera que, si bien se dedica a esto, es más amplia. Lo nuestro está acotado, repito, al diagnóstico dentro de un laboratorio, dentro de un hospital. Y por otro lado, hacemos investigación. Ahora Luciano le va a hablar mejor de esto, pero quiero solamente a modo recordatorio que nuestros grandes premios Nobel de Argentina, tanto Jussey, el doctor Leluar, como Milstein, ¿sí?, han hecho investigaciones en bioquímica. Leluar y Milstein eran bioquímicos. Y este señor que les muestro último, que es el doctor Rabinovich, que si bien no es premio Nobel, ha investigado acerca de cáncer, es bioquímico recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, y hace investigación de altísimo impacto mundial, la hace acá en la Argentina desde un centro del CONICET. Entonces, si a ustedes les interesa la investigación en toda esta ciencia bioquímica, claramente no es un dato menor esto que les estoy mostrando. Y por otro lado, estamos los que, aparte de ejercer la profesión, hacemos docencia. Nos gustó estar dentro de la universidad y poder transmitir nuestras experiencias. Estos son nuestros alumnos en las distintas cátedras, cuando la presencialidad nos permitía estar juntos. Estos son nuestros laboratorios, que rogamos el año que viene podamos volver a implementarlo con esta tranquilidad con la cual los chicos trabajaban tan juntos. Y también, como decía recién Darío el ingeniero Sanz, el tema del espacio de encuentro. Generalmente lo que yo suelo decirle es que probablemente sus mejores amigos todavía no los conocen y los van a hacer dentro del ámbito de la universidad, les aseguro que probablemente después sean colegas y hasta socios quizá. Y esto se hace en estos espacios de encuentro donde también jugando se aprende, y tratamos de cada vez en las distintas asignaturas incorporar estos lugares y estos encuentros que siempre son constructivos, ¿sí? Siempre ayudan a afianzar los conocimientos. Estos son nuestros alumnos. Hacemos también extensión. Ahora
Luciano les va a hablar un poco de esto, qué quiere decir salimos a la calle, prestamos servicios junto con los docentes a cargo y nos involucramos con la sociedad. También recibimos en nuestros espacios a escuelas con capacidades diferentes que pueden acceder, donde les mostramos cómo estudiar bioquímica, escuelas de hipoacúsicos, hay una serie de trabajos de extensión que se hacen con eso, los chicos que aprenden a sacarse sangre entre ellos. Y la verdad que espero que tengan un pantallazo y los esperamos en la facultad para el inicio de las actividades 2021. Le doy la palabra a Luciano. Gracias, Nati. Buen día a todos, gracias por la invitación. En los 3 minutos que quedan, les voy a compartir una experiencia que espero que les sirva, ¿sí? Un poco de la investigación y la bioquímica en primera persona, que muchos de ustedes en este momento están decidiendo qué carrera estudiar y háganlo, y los que no hicieron todavía, háganlo, que es buscar información. Hoy en día con las redes, con las páginas web, pueden buscar información sobre esa carrera, imaginarse cómo se ven ustedes en determinada carrera. En mi caso, yo no sabía si estudiar veterinaria, agronomía. Lo único que yo sí sabía era que quería hacer investigación. Entonces, elegí bioquímica porque la formación de bioquímico me daba una formación en la cual yo podía desarrollar investigaciones en distintas áreas. Uno podía elegir después si en veterinaria o en agronomía o en cualquier otra área. Entonces dije, bioquímica es la que me da esa formación integral. Y así fue que ingresé y empecé a estudiar la carrera de bioquímica, ¿sí? Con determinadas consignas. Por ejemplo, que para hacer investigación el promedio, y también para otras disciplinas, pero el promedio es muy importante, recibirse lo antes posible también es muy importante, y el estudio de idiomas, como dijo José Ríos, también es muy importante. Por suerte la universidad tiene un departamento de idiomas muy completos, entonces, como consejo, cuando inician una carrera, también inicien en paralelo un idioma a elección que la UNE lo tiene disponible. Hoy en día, como bioquímico, luego de hacer otras carreras de investigación, yo me desarrollo como investigador de CONICET, ¿sí? Ingresé al CONICET, y estudio la bioquímica de venenos de serpiente. Todo lo que se relaciona con esos componentes dentro de los venenos, ¿sí? Entonces, son aspectos bioquímicos que, acá les pongo, arriba a la izquierda, es un laboratorio como a lo mejor ustedes se imaginan en donde está un bioquímico, ¿sí? Este es un laboratorio de la FACENA, pero al lado, que estamos las 3 personas, es un laboratorio de Brasil, que esa es otra cosa que tiene la investigación, que uno al trabajar en equipo y teniendo la formación bien realizada, puede ir a hacer el trabajo que uno hace acá, lo puede ir a completar a otro laboratorio, lo puede ir a trabajar con otras personas. Por ejemplo, acá estoy en un laboratorio en Córdoba. En otro momento estamos extrayendo la materia prima, ¿sí? En los serpentarios, que son las proteínas de los venenos. Es decir, es una carrera muy dinámica y que me permite no solo interactuar con profesionales de otras ramas, como biólogos, veterinarios, ingenieros, sino también hacer distintas actividades. En esta carrera estamos formándonos todo el tiempo haciendo cursos, este es un curso en Brasil, presentando nuestros resultados a congresos, ¿sí? En otros momentos estamos dictando cursos, en otros momentos estamos colaborando con biólogos. Yo como estudiante nunca me iba a imaginar que iba a ir a buscar una rana porque esta persona necesitaba estudiar la secreción de la piel. Entonces me dijo, vamos a buscar, y tuvimos que ir a buscar la materia prima. Entonces, lo que le quiero transmitir es que es una carrera que todo el tiempo va cambiando, es dinámica, y lo lindo que tiene es que uno elige qué estudiar, y eso es muy motivador, ¿sí? Porque acá nadie les obliga ni a formarse ni a estudiar una determinada
temáticas, ¿sí? Entonces uno va buscando sus inquietudes y va avanzando en el conocimiento de investigación. Por ejemplo, nosotros para poder desarrollar todas las investigaciones no tenemos todo en nuestro laboratorio. ¿Qué hacemos? Compartimos los laboratorios. Tenemos colaboraciones en Brasil, en Córdoba, en Buenos Aires, en Paraguay, Uruguay, en el Amazonas también, que es de Brasil, en Perú. Y otra cosa que nos da esta formación es que, y que nos da la UNE la posibilidad, es no solo hacer nuestra carrera profesional, sino también involucrarnos con la sociedad de distintas maneras, a través de los proyectos de extensión. Por ejemplo, acá yo estoy en una escuela de Riachuelo, que es la localidad donde yo vivo, donde me invitaron a la radio los chicos y yo desarrollé una temática relacionada, ¿sí?, al ambiente. Y estamos trabajando todo el tiempo con ellos. También acá estoy en Tecnópolis, donde difundimos la ciencia y los conocimientos a la sociedad, y todas estas experiencias son muy gratificantes, les puedo asegurar. Y también otras actividades que tenemos en el ámbito profesional es compartir con distintos investigadores, por ejemplo, juegos deportivos u otras actividades. Todo esto hace que, como consejo les doy, es que independientemente de qué carrera elijan, en el caso de bioquímica, para la investigación es una carrera muy completa, pero lo importante es que ustedes elijan lo que a ustedes más les guste, porque esa va a ser su carrera, esa va a ser su profesión, y eso es lo que van a hacer el día de mañana. Y es, y tomando de vuelta lo que dijo el profesor, no se olviden de disciplina, esfuerzo, compromiso, que eso es común a todas las carreras, ¿sí? Y eso fui rescatando de todas las charlas que dieron los otros colegas, que es importante que eso pongan de ustedes, ¿sí? Los estudiantes tienen que poner eso, y nosotros ponemos el resto, que es ayudarlo a la comprensión, a que ustedes avancen en la carrera, y estamos para ayudarlo en lo que necesite. Así que muchas gracias y muchos éxitos. Gracias Karina y gracias por la invitación. No, por favor, a ustedes, gracias Nati, gracias Luciano, y en general a todos los disertantes de esta primera etapa, gracias por el compromiso, los consejos, la pasión, y sobre todo por la predisposición que tuvieron para la organización también de esta actividad, así que muchísimas gracias a todos. Al finalizar entonces los paneles, vamos a preguntarle a Silvia, que estuvo recopilando las preguntas, que nos cuente más o menos cuáles son las inquietudes de nuestros participantes. Silvia. Sí, esencialmente se repiten, tienen que ver con fechas y modalidades de inscripción. Eso es lo que es la pregunta que más se repitió en el chat. ¿En qué fecha se llevaría a cabo la inscripción y qué modalidad adoptaría? No sé si quieren agregar algo más, ya se mencionó algo. De todos modos, si alguno de ustedes quiere responder. Silvia, creo, si me permitís, me gustaría sumarla para esta parte a la subsecretaria de Planificación Académica de la FACENA, la profesora María del Carmen Gauna Pereira. Si nos quiere comentar estas particularidades. Bienvenida, profesora. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por esta invitación. Hola, chiqui, un placer poder dar información. Hasta el momento se sabe, estamos en pleno periodo de preinscripción y la inscripción en nuestra unidad académica está prevista para el mes de diciembre, desde el primer día hábil, desde el 1 hasta finalizado, creo que es el día 28. La forma en que se va a hacer en esta oportunidad, dadas las circunstancias que todos conocemos, va a ser plenamente virtual. Desde el rectorado van a emitir como una especie de tutoriales para indicar no solo los documentos que deben presentar, sino cómo hacerlo a través de la página, que les darán un link, un acceso para poder hacer todo este proceso. ¿No es cierto? Así, eso es hasta ahora lo que tenemos de información. O sea que los chicos no van a quedar librados
a hacer preguntas de dónde van a tener, cómo poder acudir, cómo poder llegar al sitio adecuado para poder presentar la documentación requerida, todo de manera virtual. Obviamente, Chiqui, todo esto estaría en la página de la facultad. De la facultad y de la universidad también. Y de la universidad, perfecto, perfecto, ya compartimos. La otra pregunta tiene que ver con ellos, muchos de los que preguntaron hablan de cursos de nivelación. Ustedes puntualmente dijeron que el curso será un curso de ambientación. Así es. Bueno, si querés contar algo más o repetir, ya lo dijimos. No. ¿Cómo bueno, no? ¿Cómo no? Gracias. En realidad, este año estamos intentando reiterar lo que hacemos usualmente en forma presencial. Sabemos que dada la cantidad de alumnos que tenemos, que son muchos, y nos sentimos contentos por ello, este año tenemos que readecuar nuestras actividades para poder realizarla de manera virtual también. Usualmente iniciamos en un periodo que comprende las actividades antes de que empiecen el dictado de las asignaturas de los primeros años. Generalmente trabajamos durante el mes de febrero, durante 2 semanas intensivas, en donde se van a desarrollar actividades que van a ser transversales a las 13 carreras que posee nuestra unidad académica, y no solamente hablamos de transversalidad en forma horizontal, sino también en forma vertical. Los contenidos que van a hacerse visibles y que se van a trabajar, los van a necesitar a lo largo de todo el cursado de las carreras, ya sea cualquiera de ellas dentro de nuestra unidad académica. Para eso necesitamos contenidos básicos de matemática, ¿sí? Contenidos como lectura e interpretación de textos, que ustedes saben que todos tenemos que permanentemente leer e interpretar, y también adquirir ciertas competencias de carácter en el manejo, llamamos competencias digitales, porque tienen que trabajar con distintas plataformas, conocimiento de distintas herramientas que van a necesitar ellos, no solamente para el desarrollo de las actividades, sino también para tener un control y seguimiento de sus propias actividades académicas a través del CIU Guaraní, conocer lo que es un aula virtual y todas las cosas que se pueden desarrollar ahí. Entonces, en distintos horarios y tiempos que van a estar establecidos, Dios mediante, dentro de este mismo mes, vamos a dejar todas las actividades que van a desarrollar de manera virtual que puedan acceder, lo haremos directamente sobre los inscriptos a la carrera, a las distintas carreras de la FACENA, y también dejar en la página de EXA los materiales y bibliografía que les va a servir para poder hacer ejercitaciones y poder conocer de antemano las actividades que van a ir realizando durante la primera etapa del año, antes del inicio del ciclo lectivo, ¿sí? Una cosa más que es importante agregar, no son excluyentes, esto es ambientarlos antes del inicio del dictado de las asignaturas de los primeros años. ¿Sí? No es excluyente, sí van a tener evaluaciones y autoevaluaciones para que fijen ellos un background de inicio, a lo cual deberán seguir manteniéndolo o mejorándolo según los resultados que encuentren. ¿Sí? Gracias, profe. Silvia, ¿alguna otra consulta? Sí, hay una pregunta que está vinculada. Bueno, repetimos entonces porque preguntan sobre la materia de ingreso a bioquímica. Va a haber un curso de ambientación que se va a iniciar entonces el 1 de febrero, que es transversal a todas las carreras. Y me preguntan también sobre el material de estudio de la carrera de bioquímica. ¿Vas vos, bien, Natalia? Sí, sí, sí. La carrera de bioquímica, en general, el material del curso puede ampliarlo Chiqui, pero las asignaturas obligatorias de la carrera
se los va a suministrar cuando ingresen, o sea, no es necesario que accedan a ningún material previo. Las asignaturas de primer año, como les dije hoy, comienzan el cursado un poco antes que el resto del alumnado, y eso le da tiempo también a que vayan más despacio, más lentamente y se vayan adaptando. O sea que no se preocupen con respecto a al material específico de cada asignatura, ¿sí? No sé, el material del cursillo sí es un material que seguramente estará disponible. Muy bien. Y por último, la última pregunta tiene que ver con, también en algún momento se mencionó, pero vuelven a preguntar si cuál de las ingenierías a las cuales hicieron referencia tiene relación directa con la robótica. Bueno, ese me corresponde a mí. Normalmente hay asignaturas de base, que es teoría de control, en esta oportunidad me toca a mí como protagonista porque yo soy el responsable de la asignatura, y a partir de ahí, con todo lo que es la teoría de control, la matemática aplicada que se utiliza, los programas de simulación que están implementados dentro del cursado, más los laboratorios y proyectos, hacen todo un combo de herramientas académicas, técnicas, tecnológicas, que los chicos puedan, por ejemplo, en el caso... Se cerró su micrófono, ingeniero. Ingeniero Picasa, su micrófono está silenciado. ¿Hola? Ahí sí. Ahí lo escuchamos. Bueno, el año pasado, por ejemplo, no, perdón, el año antepasado, un proyecto final tuvo que ver con una mano mioeléctrica, en la cual, mediante un procesamiento a través de programación de microcontroladores, se generó una mano y se fabricaron tres, las cuales fueron donadas a una ONG. Actualmente hay una compañera, una chica que se está por recibir, que está con todos esos conocimientos de electrónica de potencia y de teoría de control, está armando un exoesqueleto que es para ayudar a... Los dos están relacionados con ingeniería biomédica porque me tocó a mí ser el director, pero todos los conocimientos, sí, en la parte de electrónica, convergen perfectamente a la parte de robótica. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Silvia, cerramos el espacio de preguntas. Sí, ya no hay otras preguntas. También recordarles que es sumamente importante que cada uno de los estudiantes que nos están escuchando y tengan en cuenta que lo importante es la profundización en los conocimientos que ellos están recibiendo en el nivel secundario y que seguramente no se ocupen tanto de estudiar lo que va a venir, porque como dijeron los profesores, ellos se están preparando para brindarles esos conocimientos, están ansiosos de recibirlos. Así que muchas gracias a todos y a todas, la verdad que fue una jornada de muchísimos aprendizajes. Muchas gracias a todos. Les invitamos a quienes se hayan sumado más tarde. Les recordamos que estas jornadas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube y sigue la invitación para conocer al resto de las carreras de la FACENA, como hoy decía la decana, las licenciaturas y los profesorados en las áreas de física, química, biología y matemática. Las vamos a tener esta tarde a partir de las 17 horas. Así que muchas gracias a todos nuestros participantes, disertantes y autoridades, y nos despedimos hasta esta tarde con un video institucional de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos
somos una universidad nacional presente en 2 provincias. Somos 60.000 estudiantes. Somos 4.000 profesores e investigadores. 1.800 trabajadores. Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades. Cada año producimos nuevas experiencias. Promovemos el arte y la cultura como espacios de libertad y creación. Nos reconocemos en la diversidad de lenguajes y culturas con un programa destacado a nivel latinoamericano. Nuestro fuerte compromiso con el desarrollo científico nos vincula con el CONICET para llevar adelante los institutos de investigaciones geohistóricas, botánica del Nordeste, modelado e innovación tecnológica, química básica y aplicada del Nordeste argentino, investigaciones para el desarrollo territorial y del hábitat humano y el Centro de Ecología Aplicada del Litoral. La universidad cuenta con centros de investigación propios, a través de los cuales genera desarrollo científico de trascendencia en el país. Estamos abriendo caminos para brindar posibilidades de acceso a toda la sociedad. Gracias a los vínculos generados con otras universidades, abrimos camino hacia el mundo, con programas de movilidad e intercambio para nuestra comunidad. Estimulamos el desarrollo del cuerpo y la expresión a través de espacios vinculados al arte y al deporte. ¡Ure! Nos vinculamos con las desigualdades sociales presentes en el territorio a través del programa extensionista Una en el Medio. Estamos presentes en los lugares más vulnerables a través de un programa modelo de atención primaria de la salud. Estamos comprometidos con las problemáticas de nuestro ambiente. Fomentamos la separación de residuos y promovemos el uso de la energía solar. Son 12.000 estudiantes cada año quienes confían en nuestra universidad para proyectar sus sueños. Somos libertad, creación, inclusión, historia, dedicación, compromiso, integración, pluralidad y vocación. Somos el lugar para empezar a construir tu proyecto de vida.